Hola amigos de Bucons, el día de hoy te vamos a dar a conocer las declaraciones del periodista César Hildebrand, quien se refirió a la muerte de Alberto Fujimori. Al introducir el tema, él dijo que los rufianes no se pueden convertir en personas decentes y también lo catalogó como el peor dictador de la historia del Perú. Los rufianes muertos no se convierten en gente decente. De igual modo que los asesinos y los ladrones, cuando mueren, no se sientan a la diestra de ningún señor. El dictador Fujimori ha muerto. Lo siento por sus herederos, pero la muerte no borra el hecho de que Alberto Fujimori fue un dictador. Y no solo un dictador. Sostengo que fue el peor dictador de la historia del Perú. Porque dictaduras hemos tenido muchas, todas de derecha, con excepción de la de Velasco Alvarado, pero ninguna como la de Fujimori. El hombre de la yuca y el tractor no solo impuso su voluntad durante un periodo, sino que desató y gratificó las fuerzas más negativas, los talentos menos honrosos, las inclinaciones más temibles de nuestra idiosincrasia. Con él se instaló entre nosotros, no como destino desdichado, sino como si fuera un desenlace feliz, la cultura combi, la viveza como virtud, la desfachatez como norma, el cinismo como coartada a la mano. Fujimori derrotó la hiperinflación que Vargas Llosa también habría cortado, diciendo la verdad, pero nos sembró la inflamación crónica del cinismo. Fujimori estaba pescando cuando el GEIN capturó al jefe de Sendero Luminoso en Lima, pero aunque le atribuyéramos ese mérito, no podríamos dejar de mencionar que el precio que pagamos fue exorbitante. No voy a hablar del pacto que Guzmán y Montesinos firmaron para un denominado acuerdo de paz. El precio exorbitante fue que nos quedamos sin país desde el punto de vista de las instituciones y la democracia. Fujimori derrotó a quien quería convertirnos en Camboya, pero hizo del Perú unas Filipinas de Ferdinand Marcos. El país, liberado de la hiperinflación y el terrorismo, se convirtió en un shogunato, donde el poder de Fujimori se hizo metástasis. El señor Fujimori ha muerto de cáncer, pero deberíamos recordar que la extensión de su poder tuvo mucho parecido con el de los crecimientos patológicos. Su dictadura lo cubrió todo: el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, que así se llamaba en aquel entonces, la Contraloría, la Fiscalía de la Nación, la Gran Prensa y la Televisión de Cascos Ligeros, que lo dio todo por su chino. No fue así desde el principio, desde luego, pero lo fue a partir del golpe de Estado de 1992 y sobre todo después de su reelección en 1995. Fujimori fomentó entre los peruanos una adoración pagana por la picaresca. Hubo gente que declaraba admirarlo porque precisamente Fujimori había empleado a fondo el recurso de la mentira. Todos parecíamos tontos al lado de Fujimori. Nadie competía con él a la hora de inventar tretas, bacalaos intoxicantes, vírgenes que lloraban, promesas vacías, juramentos banales. Fujimori decretó que esa moral de extramuros tenía que ser la que prevaleciera. Por eso impuso el sálvese quien pueda, el nosotros no existe, la combi chatarra traída del Japón, y de allí el Perú anético, agachado e indigno. Porque solo un país que no se quiere y que tolera a una presidenta como Dina Boluarte se da el lujo de darle funerales de Estado a un condenado por homicidio agravado, secuestro y corrupción. Porque solo un país colonizado por la barbarie puede olvidar que Fujimori destrozó el tejido de instituciones que hacía posible el equilibrio de poder y acostumbró a todos a que la anomalía y la excepción fueran el pan de cada día. En el Perú se hizo normal que los jueces decidieran en el Servicio de Inteligencia Nacional,
que la fiscalía recibiera órdenes de Palacio, que los magistrados rebeldes del Tribunal de Garantías Constitucionales fueran sacados a patadas por el Congreso Oficialista, que la televisión alabara al dictador hasta la axila y más allá de la vergüenza. Porque Fujimori practicó el culto a la personalidad como nadie y creó, con el presupuesto público sin control, una red de clientelaje siempre agradecido. La suya no fue una dictadura competitiva, como dicen algunos engreídos, sino la dictadura más corrupta que haya sufrido el Perú. ¿Cómo fue que al comandante general del ejército se le halló cuentas en el exterior por 30 millones de dólares? ¿Cómo fue que a Montesinos se le encontró en una sola cuenta de Suiza 48 millones de dólares? ¿Cómo fue que Fujimori, siendo todavía presidente, le entregó a Montesinos 15 millones de dólares traídos en efectivo desde el Ministerio de Defensa? ¿Qué mafia nos gobernó para permitir que Fujimori disfrazara a un edecán de fiscal para entrar al domicilio de Trinidad Becerra, la esposa de Montesinos, y poder sacar así los videos que lo pudieran comprometer? ¿Qué clase de presidente tuvimos que renunció por fax desde el Japón? ¿Qué clase de persona fue Fujimori si recordamos que quiso ser senador japonés prometiendo ser fiel a la bandera del sol naciente? ¿Y qué clase de país quieren que seamos los que a esta hora nos exigen que rindamos culto a la personalidad de tamaño personaje? No voy a recordar aquí que el gobierno de Fujimori trazó un plan para matarme. Eso es irrelevante. El verdadero drama es que Fujimori nos quiso matar como país, como tierra de existencias diversas, de intereses distintos, pero de metas comunes. No olvidemos eso. Y no renunciemos a detestar a quienes quieren borrarnos la memoria. Recordar no es un derecho, es un deber moral. Bueno amigos, déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal y con nosotros será hasta la próxima. Tupananchis Kamam.